Do us a day in September when you came into my life. And I opened up my eyes and you were looking at mine. You were wearing up the sweater that looked exactly like the sky. Feel perfectly with your eyes down, and so did every time. And and you came like fire, eyes out as diamond. You made me change my life, mine to ours. You broke my heart when I gave you everything, 'cause you were strong as to us. But when I saw your face, you big meal and glass. And I really thought you were my soulmate. I could have stopped thinking about you showing me you were strong enough, so you just let me go. And you came like fire, as hot as diamond. You made me change my life from mine to ours. You broke my heart when I gave you everything, 'cause you were strongest to us. But when I saw your face, you bring me glass. But when I told you that I love you, you'd say some things to you didn't believe. And you say you didn't love me, but the way you couldn't stop thinking about me. And you came like fire, the saddest diamond. You made me change my life from mine to ours. You broke my heart when I gave you everything, 'cause you were strongest to us. But when I saw your face, you bring me in glass. Tía, 20 de cada. And you made me change my life from mine to ours. Bueno, podemos ir a ver si abren. Porque... ¡ay! Es un rollo esto de no tener coche propio. Horacio, cuando puedas cogerte un día libre, dímelo y quedamos en algún sitio fuera del servicio para hablar de esto. La verdad que por mensaje no sé si me expresé correctamente. Disculpa la garganta, Horacio. Perdona por no escribirte estos días. Cuando puedas, dime algo. ¿Cómo? ¿Perdón? Que me disculpes la voz, que estoy con un poco de dolor de garganta, que ya se me va a pasar. No te preocupes. ¿Estás bien? Yo estoy bien, sí. Estoy bien. Si hace falta algo de la casa que te gustaría modificar, avisa a mi madre. Voy a hablar con la decoradora y pues que se encargue de la casa. A ver, voy, que tengo que responder un mensaje. Adelante. Horacio, cuando puedas cogerte un día libre, dímelo y quedamos en algún sitio fuera de servicio para hablar de esto. La verdad que por mensaje, no sé si me expresaría correctamente, perdona por no escribirte estos días. Cuando puedas, dime algo. V. Buenos días, V. ¿Qué te parece si hablamos ahora? No, el ahora, pero con... a lo mejor es demasiado, ¿no? A lo mejor es demasiado y pongo... ¡hablamos ahora! Y así como... exclamaciones, a lo mejor es como... como muy de... ¡ahora! Claro, sin signos, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos ahora? O en un rato. De todo esto. Por cierto. Ya tengo muebles en casa. Y Maya... me ha... comprado un coche. Creo que estoy volviendo a retomar el camino. Ahora, en mayúsculas, punto. El buen camino.
solo me falta una cosa. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Solo me falta una cosa. Enviar. Claro, lo he dejado abierto para que me pregunte. Lastimosamente, a lo mejor más tarde, si quieres, pues podemos volver. Depende de ti. ¿No hay cardilery? ¿Mi coche? Bueno, tu coche ya está pedido y reservado, hermanito. Para cuando tú quieras y vengas, pues ya lo vas a tener. Simplemente venir y encontrar uno que te lo venda. Y yo pues te voy a hacer la transferencia de lo que valga el coche. Y si es que necesita full tuning, pues también te lo transfiero, hermanito. No pasa nada. Supongo que el coche pues saldrá como unos 800 o 900 mil, ¿no? Era por ahí. De acuerdo. De acuerdo. Me hace ilusión, ¿eh? Tener el coche hoy. No, que no pienses en el dinero, que no pienses en eso. No, no es en el dinero, es en el coche. Claro, claro, que no te preocupes. Voy a hacer todo lo posible para contactar con uno. Voy a quedarme por aquí, si eso. Y cuando venga uno, yo te llamo y vienes y te lo compras. Y ya, si lo quieres tunear, pues también te lo regalo, hermanita. No te preocupes por eso. De acuerdo. Es que... Bueno. No sé, me hace especial ilusión, la verdad. Ay, sí, lo sé, lo sé. Pero de verdad que te voy a comprar el coche, ¿eh? No, no te preocupes, el coche es tuyo. No, no, no pienses que no, es tuyo, es tuyo. Solo que ahora mismo, pues, estos vagos no trabajan. Voy a pensar en mi lugar seguro. Respira, Maya, respira. No, no le voy a meter un tiro a nadie, te lo prometo. Estoy calmada, estoy calmada. Y cuando estén los cardiles, pues, yo te aviso y venimos a por uno. Por tu coche, hermanito, no te preocupes, el coche es tuyo. Entendido. Es que estoy muy triste, ¿eh? Ay, ¿puedo hacer algo más para intentar sacarte esa tristeza? ¿Quieres ir a comer algo? ¿Un chocolate? ¿Otro coche? Otro coche no puede ser, ¿eh? Porque no hay gente que trabaje. Pues no, cuando haya cardiles, si quieres dos coches, pues dos coches tendrás. No quiero que mi hermanito ande por ahí a pie o triste. Hola, Horacio. Mira, que si estaba el concesionario VIP, te compraban un coche del VIP, pero bueno, no están disponibles. Podemos ir a... ¿Me puedes llevar a las oficinas, a la sede? Claro, claro, vamos, vamos. No voy a hacer comentarios al respecto. Por si alguien no lo ha visto, porque está ahí con su móvil. No te pongas triste, de verdad. Vas a tener un coche, ya tienes coche, casa y todo lo que tú necesites. Que no quiero que estés triste. Hola, Horacio. No, no pasa nada. Está todo bien. Hola, Horacio. Ahora mismo estoy trabajando. Llegamos, sí, y le decimos, se acabó seguro. Tu tiempo. Vale, vale. Cualquier cosa que yo pueda hacer, por favor, no dudes en pedirme. Hola, Horacio. Ahora mismo estoy trabajando. Vente a las oficinas cuando puedas y luego miramos de hablar. Había mucho papeleo pendiente y no es plan que luego me echen la bronca. Visto. ¡Visto, visto! ¿Se ha arreglado el coche tu hermano ahora? Sí, así es. Ya que tú no me regalas nada. ¿Y que te tengo que regalar un coche también o qué? No, no hace falta un coche, pero es un gesto bonito. Y ya tengo los muebles de la casa, he recuperado mi casa. Me han llenado, bueno, la casa de los muebles antiguos, más algunos nuevos y... ¿Y qué te ha dado ahora por los coches eléctricos, por los Teslas? ¿Por qué? Hombre, no sé, me gustan y ya está, sin más. No tiene mayor complicación, la verdad. Aparte, con eso también ayudas al medio ambiente, ¿no? Sí, bueno. Pues lo dicen. Un tipo que se toma vodka belujas... Que para abrirlos hay que abrirlos con un martillo especial que se hace solo para esa botella.
especial, edición limitada, pues le va a preocupar el medio ambiente. Hombre, a ver, también cada uno pues quiere tener sus caprichos. Y lo dices mientras echas humo al... Bueno. No, pero esto es un vapor. Sí, ya da igual, mientras es vapor. Ecológico. Sí. No, pero esto es vapor, no da niño. Esto es menta. Mira. No da niño, ¿no? Claro, claro, esto no da niño, ¿no? ¡No da niño! ¿Quieres probar? No me gustan las cosas de niñas. ¿No te gustan las cosas de niñas? Por cierto, a ver cuándo coño haces papeleo, que me estás dejando toda la mierda. Y al final nos van a estar echando la bronca, seguro. ¿De qué? Ay, en este tema. Hombre, te recuerdo una cosa. ¿Sabes el presupuesto? Sí. ¿Me los habían dado? La tienes sí. Tú. No, sí, no. Técnicamente sí, ¿no? Lo tengo yo. ¿Y dónde está el medio millón que te habían dado? A ver. Espera, aquí está. Lo estoy viendo. Ahí sigue. Ajá. Ahí sigue, está. Seguro. Sí, lo tengo en una guardería. Vigilado. ¿Has dicho sí y no? Sí. ¿No te lo habrás gastado en muebles y en coches o algo así? No. Pero que sí, aquí lo tengo. ¿Seguro? Está. ¿Está completo? ¿Intacto? Sí, creo que sí. No, creo no. ¿Sí? ¿Lo está o no? Sí que está, vale, sí. Vale, pues dame la mitad del presupuesto. Para tenerlo yo también. Serían 250.000. Pásame la mitad. Barra, mira el caso. Tú no haría caso a... ¿H? ¿Qué pasa? ¿Hay algún avión o algo en el cielo? Hay ninguna nube hoy, ¿no? No. La verdad está... todo despejado, la verdad. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguna gente en peligro? Sí. Puede estar en peligro. ¿Y qué quieres, que vayamos? Bueno, a lo mejor es dañino. ¿Es dañino? Bueno, pues vamos a echar un vistazo. ¿Estás equipado? No. Sí. ¿Sí o no? Lo estoy. Sí, lo estoy, pero... ¿Por qué estás tan centrado en el trabajo siempre? Con miedo a que te echen una bronca, a que... no sé. Hombre, llevo haciendo mucho tiempo esto, la verdad. Sí, pero... Por lo menos quiero hacer las cosas bien. Sí. En cuanto al trabajo se refiere. Sí, pero me pones este mensaje, yo te respondo y tu primera respuesta es... Ahora mismo estoy trabajando, luego ya miramos de hablar... Hay mucho papeleo pendiente y no es plan de que luego nos eche la bronca. Claro. Es que yo te había dicho de que cuando te cojas un día libre. Pero es que no te has cogido ningún día libre. Y yo ahora justo estaba trabajando. No me has avisado con tiempo, me has contestado ahora. Y yo ahora estaba trabajando. Estaba ya haciendo el papeleo pendiente. Me llaman. ¿Hola? Horacio, dime una cosa. ¿De qué color te gustaría tu superdeportivo? Dime un color, V. Gris. ¿Y el color que más odies? Verde. Vale, pues creo que... Algo con verde. Algo con verde, perfecto. Sí. Dentro de una hora lo vas a tener ya listo. Gracias. Perfecto, pues si me avisas... Vale, yo te aviso. Suerte, ¿eh? Sí, la necesito. Nada, una... Bueno. Rollo, cositas. ¿Qué cositas? Cositas que no todos saben. Nah, increíble.
Bueno, ¿puedes dejar las sorpresas para su momento? En color verde. Bueno, es que hay cosas... Ya sabes que está guay destruir. En color verde no. En color verde no. Vamos, no vaya a ser que te eche la bronca Madison. Sí, vamos. Pues dale, pues ya hemos llegado. No sé si estás preparado, ¿eh? ¿Para los TikToks? Sí. Se han abierto la puerta. ¿Cómo? No, no, no. A ver a qué sale esto. Присаживайся. Представь, что ты гость. Mira qué arte. Для начала мы демонстрируем бутылку. Обращаем внимание на индивидуальный номер и целостность сургуча. При помощи специального молоточка разбиваем сургуч. Специальные кисточки счищаем остатки сургуча. Está removiendo el polvo. Раскручиваем. ¿Qué polvo quita, tío? ¿Qué polvo quita? Polvo, hombre. ¡Eh, se ha parado! Sincroniza. Протираем бутылку. ¿El polvo de qué se ha parado? Предлагаем гостю насладиться. ¿El polvo de qué? De los restos que... De la zona. ¿Qué te parece? Bueno, ¿eh? ¿Qué te parece? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Díaz y les doy la bienvenida a mi canal Sin Alcohol con Cristina. Si te estás preguntando si tienes problemas con el alcohol, si bebes mucho, si eres alcohólico o alcohólica, quédate en este video y vamos a ver si al final, esperemos que al final puedas tener una respuesta un poco más clara. No soy ninguna doctora. ¿Y ese vídeo? No lo sé, salió solo, ¿no? Estaba después de lo que tú ves, ¿no? No la has puesto tú. ¿Seguro? No, claro que no. ¿Por qué iba a poner eso? Por cierto, estamos solos, podemos quitarnos las máscaras. Pero... Yo no entiendo lo del vídeo, ¿eh? ¿Qué hay que entender? Por cierto, ¿puedes vaciarte un poco el bolsillo? Que te quiero dar una cosa. Me mira fijamente a Volkov. Esto es para ti.
No, eso no. Eso que... Espera, me llaman al teléfono. Vale, a ver, la botella... Gracias por la botella. ¿Sí? ¿Anónimo? Sí, señor Horacio, mira, le llamo del Cardiles, que vino su hermana a pedir el coche, ¿sabes? Por si quería presentarte aquí a por el coche en unos minutos. ¿En unos minutos a por el coche? Sí, en un par de minutos o cinco, ¿sabes? De acuerdo, vale, aunque estoy algo liado, pero... Ahora bueno, cuando si pueda... Ya, si hace falta, le espero un poquillo más, no pasa nada. De acuerdo. Venga, hasta ahora. Chao. No, moleste. Bueno. ¿Por dónde íbamos? Me estaba usando el... Bueno, me has dado aquí el podcast. Me llamó ahora el... de servicio. Me llamó el... El del coche, que lo tenía ya. ¿El del coche? Sí, pero si no está mi hermana no puedo ir porque no tengo el dinero. Ah, que te lo paga tu hermana. Sí. O lo puedo pagar de los fondos. No, tampoco tengo suficiente dinero. Claro, no caí en eso. No caí en eso. Pero, ¿por dónde vamos? ¿Te vas a tomar el...? Hombre, ahora no, la verdad, estamos de servicio. Luego sí, pero ahora mismo no. ¿Sabes que aquí no hay cámaras, ni nadie que se entere de si está de servicio o no está de servicio? Al final, ¿qué define que esté de servicio? Hombre, que hemos fichado antes para entrar de servicio. Estamos con todo el equipamiento. Sí, pero... Y no. Hemos venido en un patrulla. Pero no tienes una cámara aquí dentro. ¿Ves el patrulla aquí dentro? ¿Qué es lo que ves? ¿Mi camisa que pone FBI, pues? Sí, por ya ejemplo. No hay FBI. ¿Ahora hace de servicio? Ya. ¿O ya no? Pero eso no quita de que tenemos el busca activado por el tema de las alertas, por ejemplo. Como tal, no nos hemos salido de servicio. Sí, pero el... El busca... Tú tienes el busca. Tengo el busca. Lo lanzo a la mierda. Porque... ¿También te analiza lo que bebes y lo que tomas? No, pero no sería coherente en este caso beber de servicio, no yo. ¿Y si se fuera a acabar el mundo y no estuvieras de servicio ahora mismo? Porque ya no existe el FBI. ¿Cómo que ya no existe el FBI? Pues eso. Pero el FBI existe, lleva existiendo mucho tiempo. Pues no bebas, vale. Me voy fuera. A por mi coche. ¿Quieres te acompaño a por tu coche? ¿Te acompaño a por tu coche? Horacio. Ya me llamó el del coche. Oh, perfecto, pues ven a buscarlo. ¿Quieres que pase a por ti? ¿Quedamos allí en el concesionario? Vale, perfecto, aquí te espero. Perfecto. ¿Me abres la puerta? ¿Cómo que te abro la puerta? Bueno, está de servicio, ¿no? Abre la puerta a tu jefe, al director. ¿Y no te puedes abrir tú mismo la puerta? No, porque estás de servicio, estás trabajando. Volkov, abre la puerta. Es una orden. Voy a cerrar el coche. En la casa, digo. Sube. Adelante, ábrela. Si llamas es automática, es ábrela estoy, por dentro. Estoy conduciendo. Pues ábrela. Del botoncito de la puerta. Tienes dos manos. A ver, ¿cómo era esto de los rangos? ¿En serio? ¿Otra vez con lo mismo? Bueno, abre la puerta, tienes ahí un botón. Ábrela desde dentro. Estamos de trabajo, ¿no? De servicio. Sí, pero esto no tiene nada que ver con que te abra la puerta o no. Bueno, pero puedes... Ya estamos mayorcitos para estas mierdas. Abre tú la puerta. Vamos. Me espera Maya.
Sabes que me acabas de quitar el servicio, ¿no? Ahora puedes beber. Sí, y me has bajado el rango. No, ahora puedes beber, ya no está de servicio. No, pero me has bajado el rango. Qué lástima. ¿Vamos? No serás tan correcto de no poder conducir el coche, ¿no? Es que me han bajado el rango, no puedo conducir. Pues sube de... Estamos a... ¿Sube de copiloto? Es que no sé si estoy capacitado ahora mismo para subir o no a esta unidad, Adam. Me han bajado el rango. Bueno, puedes subir de atrás, ¿sabes? Como... La verdad es que no me apetece mucho subir atrás. Perfecto, voy a por mi coche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas horas. Buenas noches. Estoy, ya estoy. Perdón, un poco de tráfico. Perfecto. ¿Te gusta mi nuevo coche? ¿Cómo que tu nuevo coche? ¿Te has comprado un coche también? ¿Otro más? Claro, me he comprado el Tesla. ¿Qué te parece? Ah, pero... ¿Ya lo tenías antes, no? ¿O otro más? No, es el que yo tenía, es un Raiden. Ahora me voy a comprar un Tesla. No es el mismo... A ver... ¡Hostias! Pero es un Tesla. Sí, son coches novedosos, señor. Este coche solamente lo puede tener gente especial, ¿sabes? En esta ciudad. ¿Y por qué no me vendiste uno de estos en vez del otro? Ah, porque no un Tesla, digo, uno especial. Ah, porque yo no te he vendido ningún coche, ¿sabes? Bueno, ¿me llamó usted o quién me llamó? Sí, yo le he llamado, ¿sabes? Pero porque he visto ahí su número y tal a la lista de reserva y digo, voy a llamarlo. Bueno, vamos a firmar los papeles de tu nuevo coche, ¿no? Sí, vamos. A ver. Una cosa. ¿No se puede cambiar el coche? ¿Quieres cambiar el coche? ¿Por cuál? Bueno, alguno de estos modernos, como un Tesla o algo así. Está un poco complicado, Horacio. Yo he tenido que esperar como una semana para que me llegue el Tesla. Ya, pero hemos esperado una semana entre uno y otro, ¿eh? Pero vale. Señor, ¿no se puede cambiar el coche? ¿De qué estaba esperando? Tu próximo coche puede ser un Tesla, si quieres. No se puede, lo siento, señor. Dejar de ir por ahí, por favor. Vale. El demostrador. Vale, es que, bueno, con lo que le compro un Tesla, o el coche que voy a comprar, compraba 5 Teslas. Bueno, un poco más caro que 5, la verdad. Pero si quieres, Horacio, el próximo coche que puedas o que quieras, pues será un Tesla. O el que tú prefieras, hermanito, no pasa nada. De acuerdo. ¿Cuánto está el coche de mi hermano? Dime. ¿Cuánto le sale el coche a mi hermano? Creo que ha bajado unos 400 por ahí. Vale, 400.000. Ahora sí, yo te transfiero 5.000. ¿Que encima vale, ha bajado? Perdón. 500. ¿Quieres un coche más caro? ¿Hay algún coche más caro? Pero ha bajado de precio el coche. Sí. De acuerdo, vale. Coche de pobre. Me llama otro anónimo, a ver. A ver, que si no quiere el coche me lo... Dime, anónimo. ¿Hola? Buenas, a los tiempos, hombre. ¿Cómo estás? Bien. ¿No me conoces? Me estás llamando un anónimo. ¿Cómo va a ser que no me conozcas, por favor, si somos amigos íntimos? ¿Phillips? ¡Hombre! Cómo olvidarse de mí, ¿eh? ¿Todo bien? Todo perfecto. Y creo que van a estar mejor las cosas. Me he enterado que te andan buscando en la sede. Anda con tiempo, coño, que es una mejorita de puesto, mejor sueldo, más poder. Si tú tienes la tuya, pues yo también tengo la mía, ¿no? Sí, dime, perdona. De acuerdo, voy para allá. ¿Y ahora qué hacemos? Venga, hombre. Nos vamos viendo, ¿eh? Pues no te preocupes, es igual.
Voy a esperar la segunda cita. Cuídate. Perfecto, nos vemos. Chao, chao. ¿Qué quiere el Pug? No sé, que vaya a la sede. ¿Algo de un ascenso? ¿Algo de, no sé, no entendí, pero que vaya a la sede. Coja la tabla y firme el contrato, ¿vale? Voy, perdón. Revise que esté todo bien y fírmelo. Te hago una transferencia de 500.000 euros, ¿sí? Para que puedas pagarte el coche. Ahí está. Vale, le voy a pasar al banco los datos, ¿sabes? Para que le haga la factura. Espera, espera, que aún no tiene el dinero, dame un segundo. Pues puedes ir enviándomelo, ¿eh? Sí, sí, estoy bien. Para que pueda comprar su nuevo coche. Sí, Rosita, barato, ¿vale? Coche barato. No le importa que sea rosa, ¿no? No era verde. Lo he pedido verde. Había rosa. Bueno, pues rosa, no pasa nada. Lo cambiaré de color. Ahí. Hostia, esto es nuevo. ¿Ya tienes el dinero? Ya tengo, sí, y ya pagué. Ya pagaste. Venga, ¿sí? Por aquí, señor. Ya he pagado. A ver. He pagado ya. ¿Es verde? ¿No rosa? Ha venido en verde. Los papeles están en la guantera y las llaves están puestas, ¿vale? Perfecto. Déjeme que coja un poquillo la matrícula y ya está. Perfecto. ¿Pero no era rosa? Ah, era broma. Me había ilusionado y todo. Es una rica, sabrosa y deliciosa. Ya, aliméntame por ese Prime. A ver, no se la ha puesto rosa porque su hermana no quería. Y no lo pido rosa. Bueno, es que tú me has dicho. No, sin problema, ya está, ya está. Pero... ¿usted ha visto los detallitos que tiene? Mira aquí en los tubos que ha puesto de aquí. En la salida del aire. Ahí rosita. Nah. Cosas mira, que pocos mira, saben, ¿eh? Mira dentro, en la tapicería. Cositas que pocos saben. Mira bien la tapicería. Las líneas que tiene rositas. Las veo. Las líneas rositas, las veo. Sí, son detalles que quedan cookies, ¿sabes? Con el coche verde. Sí, quedan galleta. ¿Te gusta ahora sí? Pues que disfrute su coche. Me encanta. Voy a probarlo, ¿vale? A probarlo, total, ya es tuyo. Voy a guardarlo al garaje y luego si pues más adelante quieres otro, pues ya sabes. De acuerdo. Venga, hermanito, disfruta tu regalo. Venga y disfruta tu Tesla. Vale. Nah. Cookie, ¿no? Galleta, ¿no? Cookie galleta, ¿no? Cookie galleta, ¿no? Hombre, está guapo. Que tira fuego y todo, ¿eh? Vamos. Hostias. Esa no es Madison, ¿no? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas. Horacio, ¿verdad? Sí, ¿tú eres? Me llamo Juliet. Ahora... Ah, mira, ya está aquí también, banco. Juliet, buena tarde. Disculpen la demora. He tenido un percance con la unidad de datos. No se preocupen. Bueno, lo primero me presento, que creo que no me conocéis. Me llamo Juliet. Soy asistente personal de Madison. Entendido. Un placer, señorita Juliet. Igualmente. Bueno, os preguntaréis por qué estoy aquí. Es fácil, no voy a entretenerme mucho. Ella no quiere estar aquí. Está cansada y no precisamente de sueño, que digamos.
No sé si sabéis por dónde voy un poco. No, la verdad es que no. Vale, no pasa nada. Yo os lo explico. Bueno, vengo a preguntaros primero un par de cosas para que me aclaréis la situación y ¿sí? podérselo transmitir a Madison. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Podéis informarme qué es lo que habéis investigado? Bueno, por mi parte, en este caso hemos estado investigando a un grupo de coreanos que está, bueno, están regentando, digamos que una especie de productora en el Richard Majestic, que por lo que he estado viendo estos individuos, todavía tengo que recabar más pruebas, pero posiblemente se estén dedicando a la producción y distribución de ciertos estupefacientes aquí en la ciudad de Los Santos, que justamente casualmente hace unos días o semanas las alertas, los avisos en cuanto a 320 se han visto aumentadas exponencialmente, así que tengo que investigar si estos individuos tienen relación con estos hechos o no. También hay otros grupos a los cuales todavía estamos investigando, unos grupos que, bueno, uno de ellos en concreto, que a lo mejor habría que descartar, que se dedican al tema de organizar carreras ilegales y demás, pero por el momento no veo que se estén dedicando a otro tipo de trabajo o, en este caso, algo que conlleve un riesgo hacia la ciudadanía. Y otro grupo que por el momento todavía estamos investigando a ver exactamente a lo que se están dedicando actualmente. Por lo menos eso por mi parte. No sé lo que le quiera comentar aquí el director. ¿Cómo habla y no cuenta nada, eh? Adelante, por favor, coménteme usted. ¿Cómo habla y no cuenta nada, eh? Bueno, seré más breve porque aquí V le gusta mucho hablar y luego no contar nada. Básicamente dijo que investiga a gente que, bueno, que por el momento tampoco que sean muy peligrosos para la ciudad, que hacen carreras y, bueno, una productora, pero digamos que más o menos igual. Conocí a un grupo de gente que, bueno, se dedican a mover cosas por la ciudad. Me pegaron un tiro. Yo también le pegué un tiro a uno de ellos y tengo dos nombres, una matrícula y... La verdad es que tampoco es que parezcan muy listos, pero me gustaría atraparles con alguna mercancía, no individualmente. Bien, y de toda esta investigación y cosas que me estáis transmitiendo, ¿qué información habéis podido sacar en claro? Porque habéis investigado, pero me traéis algo a lo que poder agarrarnos. Bueno, tienen armas y... Van y se dedican, bueno, a la producción y distribución de estupefacientes. Pensaba que ibas a decir que se dedican a producir películas. Bien. Una otra pregunta que trasladaros de parte de Madison. ¿Qué ha pasado con el presupuesto acordado? En ello está el presupuesto. Utilizarlo para... Bueno, lo que haga falta, ¿no? ¿Solo me vas a justificar eso? Pregunto, ¿eh? Para poder apuntarlo todo. Ahí está el presupuesto. No sé qué quiere que le diga. De momento no ha hecho falta utilizar una gran parte del presupuesto. Así que no hay problema. No hace falta más dinero, no hace falta más nada. Entonces entiendo que no habéis gastado nada. Bueno, se ha gastado la otra vez una parte de, bueno, de criptomonedas, pero nada más. ¿Tenéis fondos todavía, entonces? Así es. Sí. De acuerdo, pues necesito para mañana un informe de todo lo que habéis empleado de momento el dinero, con sus respectivas facturas y su destino. ¿Cómo que para mañana? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo yo? Sí, para mañana, si tenéis todo en orden,
¿Nos costará trabajo recopilar la información? Ah, pero... De acuerdo. Según, a ver, según Madison, tenía que estar para ayer, así que yo os digo para mañana. De acuerdo. Es que... Pues trabajaremos en ello. Vale, bien. Me parece bien. Es que, a ver, el otro día nos llegaron un par de reportes de que se han usado coches incautados en vez de usar el presupuesto. Entonces, hace falta tenerlo todo en orden y todo bien controlado. ¿Tenéis algo que decirme sobre eso? No, pero yo tengo una pregunta. ¿Dónde está Phillips? Porque me llamó él y no lo veo por aquí. Pero yo quiero entender de qué va esto. ¿Por qué me llama Phillips? ¿No me llama Madison? Luego estás tú aquí. No te había conocido nunca. ¿Y entonces de qué va esto? A ver, le estoy diciendo que soy enviada directa de Madison. Soy su asistente personal. Bueno. Ella no. Pues no que vengan en persona si quiere decir algo. Y no envía. Bueno con todo respeto a su enviada. Estoy yo de enviada de ella. Y ¿sí? Phillips está de vacaciones, no te preocupes por Phillips. Ya, pero me llamó Phillips para que viniera a hablar aquí. Si quiere, le envío a uno de mis agentes para que hable por mí. ¿Le parecería bien? Se requería en su presencia. Bueno, pues que esté ella. Y no estés tú. Con todo el respeto, ¿eh? Creo que... Sí, yo con todo el respeto le digo que tampoco tiene por qué pagarla conmigo. Yo soy una enviada. Ya, pues... ¿Le puede transmitir ese mensaje a Madison? Que si quiere algo que venga a hablar ella. Vale. Tengo un mensaje más que transmitiros de Madison, si te parece. Adelante. Adelante. Sin miedo, ¿eh? Sí, en su. Cojo un folio. Quiero citar textualmente sus palabras, por eso he cogido este folio. De parte de Madison, cito textualmente, es un informe firmado por ella. Poneos las pilas ya, o estáis fuera del cuerpo. Uno de vosotros dos la está cagando. Y os dije que, si uno la cagaba, la cagabais los dos. Estoy ya cansada. Habéis acabado con mi paciencia. Podéis ver que está firmado por ella. Si quiere decirnos algo, que venga en persona. Transmíteselo. De acuerdo. Podéis marchar. No sé, ya me marchaba yo. Por mi cuenta, ¿eh? Joder. ¿Me copias? 10-4. Creo que hablaba de ti, ¿eh? ¿Por qué hablaba de mí? Voy a darme una ducha o algo en el otro vestuario y me salgo de servicio. 10-4. Pues eso, que hablaba de ti, de lo de que alguien estaba cagándola. ¿Cuánto dinero te gastaste en criptos? Nada. ¿Cuánto? Un poco. Define un poco. Un millón. Pues hablaba de ti entonces. Hombre, el que tiene aquí el presupuesto y se lo acaba de gastar en un vehículo eres tú, no yo. No, el coche me lo pago Maya. Yo sigo teniendo el presupuesto intacto y es menos de un millón, así que me explicarás tú cómo has conseguido un millón. Pero no serán los fondos de criptomonedas. Sí, ahora hay cripto. Fondos diferentes, claro. Hay fondos diferentes. Claro. Eran los de antes me pedías, me estuviste pidiendo, ¿no? Como dinero de los fondos. Y sí, te gastaste un millón. Los fondos destinados que me habían dado personalmente, lo otro era las criptomonedas. Sí, claro. En fin, voy a ducharme aquí. ¿Te quieres duchar conmigo? Vale menos de un millón, ¿eh? No, la verdad es que no. Bueno, voy muy... ¿Qué hago? A ver, chat, ¿qué color era la puerta? Horacio, te espero en la zona de lanchas debajo del muelle del Pier. V.
Horacio, te espero en la zona de lanchas debajo del muelle del Pier. V. ¿Cómo lo ha escrito en el...? ¿Cómo que lo ha escrito en el...? En el cristal este. Rollo... Ese sí, ha hecho... No, está en el, está como en el espejo. Está en el espejo, ¿no? No sé, tiene pinta de que está en el espejo, si no estará en el suelo o en algún lado, así, con un pintalabios. ¿Hola? Una lancha en marcha. Ese no es. ¿Hola? 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 ¿Caballero? Sí, dígame. ¿Me escucha? Le escucho. Sí, usted tiene reservada una plaza en el barco, en el yate. No lo sé. ¿La tengo? Pues no lo sé. ¿Le he invitado a alguien? Estoy esperando a un señor. Sí, me dijeron que viniera aquí. Sí, ¿cuál es su nombre para comunicarme? H, Horacio. Dale. Cara, escucha, hay un tal Horacio aquí, no sabe si está el invitado o no. Sí, sí, pregúntale. Sí, ahora le pregunta, no sé un momento. De acuerdo, perfecto. Ahora, cuando tengas la información, le comunico. Sí, un segundito, caballero. Ahora me confirman si usted o no, o qué pasa. De acuerdo. Sí, sí, adelante, por favor. Puede subir y sentarse, ponerse cómodo. Y si quiere, puede abrir el minibar y coger algún tipo de bebida, lo que usted quiera. Siéntese como en casa. No se preocupe, está todo bien. Perfecto, mi nombre es Rocco Rice, y cualquier tipo de sugerencia, inconveniente, duda o cualquier tipo de cosa que necesite, estaremos aquí para atenderle. Perfecto. Perfecto, el sí, yate adelante. Para tirarnos y ahogarnos si la cosa no funciona. Es broma. Recemos Perxita Ritual. Perfecto, señor. Estamos cerca del destino. Vale, cuando quiera. De acuerdo. A ver, con cuidado, que no me quiero... Uh-huh. Hola. Perfecto. Bienvenido, caballero. Soy la señorita Di Sousa. La acompañaré en esta estancia. Si es tan amable de acompañarme, por favor. Hay un invitado esperándole. Por aquí, por favor. Va a estar Philips. Por aquí, por la izquierda, caballero, si es tan amable. Perfecto. Informarle que durante las siguientes horas está habilitado el pleno uso de todas las instalaciones. Y nosotros nos encontramos a plena disposición suya.
por aquí, por favor. De acuerdo. ¿Todas las instalaciones se refiere a todas? Absolutamente todas, caballero. Así es. Por aquí. Aquí está su invitado, señor. Caballero puede tomar asiento donde desee. De acuerdo. Bien, ¿puedo servirles alguna cosa? ¿Desean algo de beber en particular? ¿Alguna exigencia personal? Bueno, no sé, ¿te apetece un vino? No sé, lo que te apetezca a ti. O lo que tengáis. Pues el mejor vino que tengáis. Perfecto. Tenemos una excelente reserva de tempranillo de los 80. Perfecto. Ahora mismo se lo traigo. Perfecto. Muchas gracias. A usted. ¿De qué va todo esto? ¿El qué? Rollo... Bueno, todo esto del yate y... De que me recojan... ¿Y lo de dejarme una nota en el baño? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo que cómo lo hice, H? ¿Echaste como aire al cristal, al espejo? Pues... bueno... Un poco... de aire y pegamento especial para que no se vaya con el vaho y ya está. Con el vaho. Y, o sea, no... No vas a pagar esto de... los fondos, ¿no? Porque la última vez que vinimos aquí... te medio arruinaste. Y no quiero causarte un problema. No te preocupes, Sache. Hizo... Está todo controlado. De acuerdo. ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien. Con coche nuevo y... No me voy a disculpar, por haberte dejado tirado en casa. Ya. Simplemente creo que tienes a veces que darte cuenta que no todo es trabajo en la vida. Y parece que ha funcionado. Vaya botella. Bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. Ahora hablaremos de otras cosas. Pero lo de dejarme tirado ahora en el trabajo, de eso ya sí que hablaremos luego otro día. Pero bueno, hoy no es el momento ahora. Espero que sea de su gusto. Si desea alguna otra cosa, en unos minutos me pasaré. Perfecto, muchas gracias. Pues, ¿sirves tú la botella? Sírvela tú, porque creo que tienes más experiencia que yo en estas cosas. Bueno, ya la sirvo yo. No hay que abrirla de alguna manera especial ni nada, ¿no? No, no, si ya viene abierta con el corcho a medio quitar. ¿De qué va todo esto? Quiero que se explique, que dé explicaciones. Yo me dejo llevar, pero que dé explicaciones. Bárrame, coge la botella de vino, retira el corcho con delicadeza. Pone el corcho sobre la mesilla. Empieza a servir en ambas copas un poco de vino. Deja el vino nuevamente sobre la mesa. Le pasa una copa a H. Me toma una copa de... Pues aquí vino. Tienes.
esto se bebe de una, hay que olerlo, moverlo, algo así. Hay que muévelo un poco en la mesa. Sí. Te lo acercas, lo hueles un poco. Para notar, digamos, que los olores del vino. Y luego le das un pequeño sorbo. Me mueve el vaso de vino y se lo acerca para olerlo. Barramé se lo bebe de un trago. Ya, no... Ah, ¿era un sorbo? Era un pequeño sorbo. No, a mí no. No, creo que no me ha... Creo que lo... Bueno. Deja la copa en la mesa. Dejo la copa, ya está. Estaba rico, ¿eh? Es que tengo un problema con los vinos, me gustan todos. No sé tampoco distinguirlos. No hace falta el más caro ni el más barato, no sé. Pero... ¿Puedes explicarme de qué va todo esto? Porque... ¿De qué va? ¿El qué, Horacio? ¿De qué va esto? Lo de... Bueno... Entiendo que es por tu mensaje, ¿no? De hablar en persona. Sí. Lo del mensaje que te escribí el otro día. De hablar un poco y, digamos que, aclarar ciertas cosas. Adelante, pues aclárala sin problema. Coge la copa de vino de la mesa y se bebe todo el vaso. Se acaba de beber. Deja la copa y se vuelve a echar vino. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estaba... Quería beber un poco más de vino. Está muy bueno, ¿eh? Se nota... Digamos que... ¡Disculpe, señorita! A ver, lo vas a pagar tú, seguro que está bueno. Me refiero... No vas a pensar que está malo si lo pagas de tu bolsillo. ¿Nos puede explicar un poco de dónde viene la botella y las connotaciones del vino, por favor? Que yo no soy experto en esto. ¿Qué le importa eso? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué le importa eso? Sí, por supuesto. Este vino es vino de cosecha local, ¿de acuerdo? ¿Qué le importa eso? De los viñedos de la misma ciudad de Los Santos... Esta uva ha sido criada con mucho mimo y cariño por trabajadores de la isla. Tiene connotaciones de roble y cuando llega a boca y se deja en el paladar reposar, deja cierto aroma a madera y cerezas. Ya notaba yo un poco de cereza, ¿eh? Sí, correcto. Hay quien dice que tiene ciertos atributos, ¿cómo se dice? Afrodisíacos, podría decirse. Es un vino muy apreciado por este lugar. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Perfecto. Para comer, de acuerdo, tenemos dos platos muy sencillos. Pueden escogerlos a placer. Tenemos un canelón de verduras. O por otra parte, tenemos un caldo de verdura rusa. El caldo de verdura rusa para mí. Perfecto. ¿Y el otro caballero qué deseará? Perfecto. Ahora mismo se lo traigo. Necesitan cualquier cosa, estoy por aquí. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, se nota el vino, ¿eh? No sé cuándo lo has probado las notas estas de cereza y como de madera, de roble que ha dicho. Yo es que no soy mucho de vino, pero tú que eres más, supongo que lo habrás notado. ¿Cómo que yo soy más? ¿A quién le importa el vino? Has dicho que te gusta mucho el vino. No, podemos... ¿Puedes hablar? Porque ibas a aclarar cosas. O eso me dijiste. ¿Eh? Sí, sí. Que ibas a aclarar cosas, así que ¿a qué
qué te refieres con aclarar cosas. Coge la copa de vino y se bebe un sorbo. Qué bonitas están las estrellas hoy, la verdad, ¿eh? Sí, no tanto como yo, pero... En eso a lo mejor no tienes razón. No tanto como tú. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues lo que has oído, a lo mejor no tanto como tú. ¿Vas a aclarar las cosas? Porque sigo esperando que me cuentes... No sé, que me des una respuesta. Me lo dijiste en el mensaje. A ver... ¿Por dónde empiezo? Sabes que nos conocemos desde hace un tiempo, ¿no? Empezó con un haber. El haber, haber Horacio, te voy a decir. No, un haber, no. Sí, lo sé. No es nada nuevo. Ya, sí, tienes. Tienes razón. Se le va a hacer de día, ¿eh? Pues... Yo... La verdad es que no sé muy bien de estas cosas, no sé cómo... llegar a expresar bien esto a pesar de mi edad, digamos que no... Ya sabes cómo he sido siempre y, bueno, a lo mejor en estos años he ido evolucionando y cambiando como ciertos aspectos míos. Algunos a mejor y otros a peor. Pero... no sé cómo... decirlo exactamente. ¿Qué? Creo que... ¿Qué? El que lo digo aquí, no lo digo él. El vínculo que tenemos tú y yo... ¿Qué? Es un vínculo único y especial que ¿qué? Creo que no he sentido... con nadie más y... Bueno, creo que... ¿Qué? Me gustaría... dar el paso, por decirlo así. Eso sí... Sigues queriendo, está claro. Al final ha pasado tiempo. Que alguien haga una... Quiero ver este texto entero, ese texto escrito entero, ¿eh? Solo para que... solo para que me quede claro. ¿De qué paso es? ¿Estamos hablando? Esto... A ver cómo te lo digo para que sea... Otra vez, a ver. Otra vez, a ver. Claro y sencillo. ¿Otra vez, a ver? Y claro y sencillo. ¿Por qué siempre hace con...? A ver, Horacio. A ver. Me gustas, ¿te gusto?
Espera que... No, no, que creo. ¿Qué acaba de pasar? ¿Repite? ¿No escucha bien? ¿Has escuchado bien? No, no. ¿Puedes repetirlo? Que me gusta, si te gusto. Mira fijamente a Volkov. ¿Ve? Mira fijamente a Volkov. Sí. Por supuesto que sí. ¿Sí qué? No. No vas a hacer ahora tú la de... No, ¿la no. de qué? ¿La de qué? No sé a qué te refieres, pero dilo. Sí, me gustas. Vale. Pues tú también. Solo... Bueno, no hay ninguna cámara oculta ni nada de esto, ¿no? Aquí no es una trampa. ¿Tú crees una... que yo va a venir un helicóptero y va a venir Phillips o va a venir... ¿Pero tú crees que yo habría que haría una broma de esto? ¿Una especie de cámara oculta? ¿Que ya me conoces de algo? Estoy escuchando una lancha. Esa lancha no será que vienen aquí... No van a venir nadie, ¿no? No. ¿Por qué? Y... El barco está reservado todo... Todas las instalaciones de todo... Sí, está todo... El yate está reservado. Toma la... Permiso. Botella de vino. Por supuesto. Directamente y... Le... Da un buen trago. Se verían un par de platos sobre la bandeja. Uno tendría un canelón de pasta fina decorado con pequeñas y hermosas flores comestibles, o sea, y guisantes pinta, ¿eh? Frescos. El caldo. Al otro, un cuenco de arcilla artesanal, sí, con caldo de verdura fina picada y algo de aroma dicho, a carne y pescado. El canelón está hecho con una fina pasta con verduras del tiempo. Y por otra parte, tenemos una sopa rusa con verdura picada finamente y algunos productos del mar. Espero que sea de su gusto. Buen apetito. Muchísimas gracias. Buen apetito. Tiene buena pinta el caldo de los canelones, ¿eh? Sí. A ver... Quiero ver la botella. Ya veo que te gusta el vino, habrá que pedir otro. Dime qué botella. ¿Y me lo dices tú que te has tomado como 10 copas? Para aclarar un poco la garganta. Sí. Claro, para decirme algo que llevaba, bueno, años esperando. Porque... Estás bien, ¿no? No te vas a morir, ni tienes ningún problema, deudas. No hay una mafia que vaya tras tuya. Esto es de verdad, ¿no? Es real, no es porque... No, no me voy a morir, Dios quiera que no. Todavía. No es... Sí, pero no es porque te pase nada, ¿no? No es por... No, estoy bien. Es que me sorprende mucho, perdón que no me lo crea, pero porque... Salud, todo económicamente bien, todo bien. Entiendo, ¿entonces es oficial o...? Si tú quieres, sí. Sí, claro que quiero, por supuesto. ¡Uhú! ¡Hostia! ¿Sí? Sí, un segundo, claro. ¿Cómo? ¡No!
¡No te bajes del barco! ¿Pero qué haces? ¿Por qué has saltado del barco? ¿Estás bien, H? No, no quería saltar, bajarme del barco. Era como... rollo, no sé. Como felicidad. Celebración, no sé. Espera, que esto está... ¡Uy! La ropa. Cuesta nadar con ropa. Da igual aunque te la quites ahora. Ya, bueno, cuesta nadar con ropa, ¿no? ¿O tú nadas mejor con peso encima? Hombre, se hace lo que se puede. Estás bien. ¿Te has resbalado o algo? No entiendo. No, no me resbalé. Simplemente, no sé, fue como alegría. No sé, no... ¿Qué preferías? ¿Que gritara? ¿Que...? Bueno, no me esperaba esto, la verdad. Yo quería cenar tranquilamente. A lo mejor esperabas otra cosa, no sé, era como un momento mío de alegría. Pues... ¿esperabas que gritara o...? Pues... no sé. Vamos, pero vamos para... bien. Sí, sí, todo vamos, perfecto. Vamos para arriba, que se ha resbalado. Vale, vale, ¿no quieren subir? Van ustedes solos. Sé nadar. Sí, perfecto. Sabe nadar. Genial. Muchas gracias. Oye, no hay tiburones aquí, ¿no? Ni... ¿tiburones? Sí, o... no hay tiburones o algo raro, ¿no? Por aquí, digo. Porque... yo creo que no. A ver, llevo una aleta en la espalda yo. Adelante. Estamos bien, Rocco, no se preocupe. Que se ha tropezado. Se ha tropezado, sí, sí. No sí. Se preocupe. Vale, cualquier cosa nos pueden decir, ¿vale? Estamos arriba. Perfecto. Oye, te... ¿estás bien, Ocha? Sí, ¿por qué le has dicho que está todo bien? ¿Que te lanzaste preocupado por mí? Como si me hubiera pasado algo. Es que no sé, digo, no sé por qué te has lanzado ahí al mar de repente. Y bueno, el barco se está yendo. No han lanzado la ancla. Oye. ¿Estás bien? Estoy perfectamente. Y estoy... feliz. La verdad, estoy feliz. No sé. No sabía cómo... bueno. No sabía cómo... dar el paso. Me salió eso. Me salió saltar. No sé. Me salió saltar. ¿Hubiera sido mejor que hubiera gritado o...? Bueno, cada uno se toma estas cosas como quiere. Ya sea saltando desde un yate al mar con posibles tiburones, que es época de tiburones, o gritando. Entiendo, y te preocupaste por mí, saltaste al agua. Hombre, es época de tiburones. Bárrame. No vaya a ser que viniese ahí uno, yo qué sé. Bárrame, le pone la mano suavemente en la cara. Bárrame, le pone la mano suavemente en la cara. Tal vez... no sé. Estoy pensando, Pero... tal vez hubieras preferido otra cosa. Bárrame, le pone la mano suavemente en la cara. ¿Cómo qué? Y se acerca despacio hacia Volkov para darle un beso. Para darle un beso. Bardo, ¿podría? Algo como esto. Podría. Barradú, ¡sí!
justo para hablar. Le di el permiso de hasta fracasar, con tal de nunca más mirar atrás. ¿Y quién va a reponer lo muerto de esta sostener los miedos entre tú y yo? Si estás pensando mal de mí, manténlo bien guardado para ti. Si estás pensando mal de mí, al menos no lo decir. Me declaraste incompetente, un aspirante a conseguir el galardón de la felicidad, como si no importara nada más. Tendrás al menos que entregar. Ya no hay salvación por todo lo que hicimos mal. Si estás pensando despertar los miedos entre tú y yo. Si estás pensando mal de mí, manténlo bien guardado para ti. No tengo tiempo para sufrir, ni mucho menos algo que asumir. Si estás